Dice Pedro Caballero, ¿qué hacer si mi iglesia comienza a recibir cobertura apostólica y cambia la enseñanza para justificar su doctrina? ¿Qué hacer si mi iglesia comienza a recibir cobertura apostólica? En otras palabras, si compran la cobertura de Guillermo Maldonado por 50 mil dólares. ¿Qué hacer si una iglesia se vuelve a, mejor dicho, a estos falsos que andan vendiendo cobertura por ahí? ¿Qué hacer? Yo me saldría de allí, hermano Pedro Caballero. Yo me saldría de esa iglesia. Buscaría una iglesia de sana doctrina. Que no tengan cobertura humana, sino cobertura de Dios. Pastor. Dice Romanos, capítulo 16. Romanos capítulo 16, en el verso 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Ahí está. Esa es la respuesta. Hermano Pedro, si esa es la respuesta. Ahí le contestó el pastor con la palabra, que nos apartemos. Luego dice otro texto, apartate de todo hermano que ande desordenadamente. A los tesalonicenses, el apóstol Pablo le dijo, apartate de todo hermano que ande desordenadamente. Mejor dicho, estos holgazanes que andan viviendo de los demás. Luego el apóstol Juan dice en su segunda carta que cualquiera que venga a ustedes y no trae esta doctrina, no le reciban en casa. Así que cuando una iglesia se corrompe y no quieren cambiar, ni reconocen su error, hay que salirse y buscar una iglesia de sana doctrina. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 5, dice que este tipo de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Ahí está. Esos son esos movimientos apostólicos, primera de Timoteo 6, 5. Apártate de los tales, tan sencillo la palabra lo contesta, apártese de los sinvergüenzas, porque si no se aparta, usted es cómplice. Voy a ver si encuentro el de acá, el de Juan, donde dice, vamos a ver. ¿Por qué? Bueno, mientras usted contesta por ahí, pastor, voy a leer otra pregunta. Pastor, ¿iba a decir algo? Sí, dice segunda de Juan, capítulo 1, versículo 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. El bienvenido participa en sus malas. Segunda de Juan, capítulo 1, verso 10 y verso 11. Ahí está, ahí está.